hace 10 años Simón Bolívar nuevamente desenvainó su espada en Colombia. Con el ideario patriótico y continental de nuestra primera independencia y con la fuerza de centenares de organizaciones sociales, populares, estudiantiles, sindicales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, trabajadores y trabajadoras, desempleados y jóvenes de la Colombia profunda, el 19, 20 y 21 de julio del 2010, nuestro año bicentenario, las y los hijos de Bolívar confluimos en la gran marcha patriótica y cabildo abierto por la independencia. Como una propuesta organizativa del sector estudiantil al movimiento social y es socializada en el espacio de la conmemoración del Bicentenario de los Pueblos, reivindicando las ancestrales luchas sociales y populares que se han llevado a cabo en nuestra América. En diversos lugares del territorio nacional, más de 100.000 marchantes constituimos cabildos abiertos para trazar la ruta hacia la consolidación de una transformación para nuestro país. Historia y el ejemplo de todos y todas las rebeldes que nos antecedieron, que con determinación comunera y libertadora recuperaron la imagen popular y revolucionaria de nuestra gesta independentista, se reunieron aquellos y aquellas que durante décadas y especialmente en los años 90 resistieron al avance del modelo neoliberal que en sus campos significaba empobrecimiento y abandono estatal. Y también pusieron el cuerpo y la vida misma al defender su dignidad y su legado a pesar de las avanzadas militares y paramilitares sobre sus territorios y el miedo que buscaba acobardarlos. Organizados y organizadas como un sujeto político colectivo, con historia y sangre de muchos y muchas que sembraron la defensa de la tierra, surgía de las entrañas de esta patria la generación que impulsaría con tesón la necesidad de terminar la tarea inconclusa de la emancipación que nos trazó el libertador Simón Bolívar hace ya 210 años. Las persecuciones son a diaria, las casas militarizadas, el ejército implantando hasta por decir con los campesinos y haciendo lo que les parece. Desafortunadamente, compañero, hemos tenido asesinatos, hemos tenido desplazamientos, hemos tenido... La marcha patriótica nació como un movimiento de movimientos, de carácter plural, unitario y diverso, con un horizonte en común: la lucha por la segunda y definitiva independencia y la construcción de una paz con justicia social que implique un nuevo modo de producción y de vida. Esa paz anhelada por decenas de generaciones colombianas y la cual seguiremos defendiendo como nuestro derecho más preciado. Esa paz que conduzca a la transformación de nuestra sociedad, basada en la organización política de miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo. Esa que 10 años después sigue siendo la esperanza de los y las colombianas de todas las regiones de nuestro país, de los y las pescadoras artesanales, corteros y corteras de caña y campesinos y campesinas de la Ribera del Atrato. La marcha patriótica nació como una marcha de los corazones, de las rebeldías, de la soberanía, con los pasos fuertes y decididos de todas sus organizaciones. Hoy, a pesar de las dificultades y con un compromiso por la paz firmado en nuestras manos que haremos cumplir a cabalidad, seguimos decididos y decididas a continuar por este camino común y bolivariano. Somos pueblo organizado, con propuestas, con perspectivas y alternativas de transformación para nuestra amada Colombia. Ni el señalamiento, ni el miedo, ni la represión han podido detener esta marcha que se aferra a la vida en unidad con la convicción encendida como una llama. A diferencia de aquellos que han plagado nuestra América de miserias en nombre de la libertad, las y los patriotas, hijos e hijas de Bolívar, tenemos un rostro limpio en alto, el rostro de nuestro pueblo, del Pacífico a los llanos, del Caribe al suroccidente. Como dijo el Che Guevara, esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. En esa ruta nos encontramos a miles de compañeros y compañeras. En esa ruta estamos, avanzamos y continuamos. Marcha patriótica es movimiento.
Caminemos, que está en marcha la segunda y definitiva independencia. ¡Ah!